Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Espera un segundo que os voy a ver. ¡Qué bella mi mollica! Os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar este producto. Es un cinturón de Archmax, es un cinturón que llevo usando ya bastante tiempo. Lo he probado en ultras, lo he probado en carreras de montaña, lo he probado en entrenamientos. Y es algo que a mí me ha maravillado, me encanta. O sea, es algo que lo uso realmente mucho y estoy muy contento con él. Os voy a enseñar pues cómo es el cinturón, qué cosa nos cabe, qué no nos cabe, y os contaré pues las ventajas y desventajas que le veo yo a este producto. Bueno, una vez visto cómo es el cinturón, lo que voy a enseñar es qué cabe y qué no cabe en este cinturón de la marca Archmax. Os voy a enseñar qué cosas suelo meter yo dentro de este cinturón de la marca Archmax. Un bidón de 350 mililitros. Unos palos de carbono. Hasta 4 geles. Y un cortavientos. Como podemos ver, hemos podido meter sin ningún problema dentro de este cinturón un total de 4 geles, un cortavientos y la botella de agua de 350 mililitros. Hola, cosita pequeña. Hola, 2000 años más tarde. Podríamos llegar a meter otros 4 geles, o ya podrían ser las llaves, podría ser unos pañuelos, cualquier otra cosa que necesitemos, porque hay que decir que yo no he empleado dos de los bolsillos que tiene este cinturón. ¿Razones por las que cabe tanta cosa en un cinturón tan chiquitín? Pues básicamente porque está hecho de un tejido que es muy muy elástico. ¿Problema que tiene? Pues que igual estaría bien que el bolsillo trasero fuera un pelín más grande, porque ya veis que el cortamiento se da justo justo. Me gusta mucho lo bien que ajusta. Es un cinturón que ajusta mucho. Entonces, por mucho que nos movamos, lo que llevamos dentro, ya sea el agua, el cortamiento, los geles, no se mueve ni hostias. Y eso es una maravilla. Al final lo que queremos es comodidad cuando corremos, y este cinturón nos la aporta. De este cinturón he visto muchas reviews en las que critican cómo funcionan los palos y cómo se sujetan a este cinturón. En mi caso, yo tengo unos palos que son unos Black Diamond de carbono, y en mi caso se queda perfectamente ajustado, no se mueve nada, y hay que decir que no se me han caído en la vida. Eso sí, el problema que tiene es que mis palos tienen una roseta bastante grande, y cuando lo sacas, a veces al tirar, pues te lleva la costura por delante, que es lo que me ha pasado a mí ya en dos ocasiones. Entonces, puede ser que si la costura fuera un poquito más rígida, pues igual sería algo mejor, aunque no lo sé. Al final yo creo que es más cuestión de la roseta del palo que del propio cinturón. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Agur!